Good evening, everybody. Hi, Miss. Hello, good evening. Can you guys hear me? Hello, teacher. Yes. Hello. Okay, good, good, good. I'm glad to know you can hear me. Okay. Good, good. Hello, welcome. Thank you for connecting on time. Excellent. Thank you guys. That's excellent. That's wonderful. I'm very happy to see many of you connected. How was your day today? How was your day? Was it a I good good. day? Yeah. Yes, I good. Really good. Okay, good. Very, very good. I was working very hard today. Oh, really? Wow, Yes. you had a hard day today. Yes. Oh, wow. Well, the good thing is that the day is over. We're very close to being over, so yeah, Mondays are sometimes a little bit a bit difficult that way, but it's good that Monday is almost over. Okay, good, excellent. Okay, so we have about eight people, eight of you connected. Okay, so we're still waiting for a few more, but in the meantime, let me introduce myself. So my name is Jessica Guerrero, and I'm going to be your teacher, your facilitator for this module. Okay, so yeah, so thank you for everybody for connecting, and I'm sure that we are going to be we're going to be able to help you to be able to reach your goals for this module. And that's what I'm here for, to be able to help you. Okay. So before anything, let me introduce a little bit about who I am, because I believe I don't know any of you, and you don't know me. So let me tell you a little bit about who I am. So, like I said, my name is Jessica Guerrero, and I have been an English teacher for, let me see, 17 years, almost 18 years, yeah. So it's been a while. It's been quite some time, but on all these years, I've been able to have many experiences and be able to teach different levels and different types of people, and it's been really good. It's been very, very nice. And let me see what else I can tell you. Some of my hobbies. I love traveling. I love sightseeing. I love the beach. Actually, my dream is one day to have a house by the beach. And that's what I really would love. Evening. Good evening. Hi. Welcome. Welcome, Ismael. Thank you. So like I said, I was saying, I would like to have a house by the beach one day. So that's what I really would love to do, the one. And let me see, my favorite color is purple. My favorite kind of food, oh, it's very difficult. I love different types of food, but in general, I like international food. I'm actually right now in love with Turkish food. And let me see. I love Coca-Cola. It's not, I know it's not the best, it's not very healthy, but I love it.
And I love doing exercise. And yeah, that's about me. Do you have any questions you want to ask me? Good evening. Good evening. Hello, Asalia. Okay, welcome. Okay. So, Thank you. do you have any? Por ahí estoy viendo un conocido. Oh, yeah? Really? Yes. Oh, okay. Interesting. That's good. That's good. That's excellent. I Okay. know you. I know you, Azalia. Hi, Charlie. I know you. Hi. Okay, I'm glad to know that you are getting to know each other, and yeah, that's great. Excellent. Okay. What about the rest of you? So do you have any questions, something you want to ask me? Miss, what kind game do you practice? What kind of what do I practice? Yes, game. No. Games? Games, yeah, games or You mean like sports? export? Yes, yeah, Ah, yes, okay. yes. I really, to be honest, I don't really practice much sports. I don't really like sports too much. But I love going to the gym. That I love the gym and dancing. I love dancing. Yeah. So Okay, any thank type you. of dance, especially the Okay. Latin dances like, salsa, merengue, cumbias. Yeah, I love those kind of things. Yeah. Thank you, Miss. Yeah, thank you. What about the rest of you? Do you guys have any questions you want to ask me? Anything at all? Any questions that you want to ask me? Hi, teacher. Hello, hello, Jorge. Hello, I have a question. This is my first time in here, Okay. in a course. Okay. All the class will be in English. It will. Yes, it will. Okay. Yeah. So, because we are learning English, it makes sense, right, that we're going to be speaking in English. So I know that there will be things that you may not be able to express in English. So you could just ask me, teacher, how do you say this thing? Okay, so you can just ask me and I will be able to share the word with you in English. Okay, so don't worry about that. Okay, Okay, thank you. all Okay, right, thank you. good. Guys, would you just give me one moment? I just have to turn off the camera for just a little moment, and I'll be right back. Okay, I just have a little emergency. Okay, guys, I'm back. Sorry about that. Okay, so so don't worry. Like I said before, if you don't know how to say something in English, it's okay. You can always ask me. I'm here to help you, right? So you don't have to be shy or feel like, oh, I don't want to ask because I'm afraid. No. You don't have to be afraid at all. Okay, that's what I'm here for. Okay. Any so I have a question. So
Is this the for the majority of you, is this the first time that you are studying English with English Corporativo? Yes? Yes, I do. Okay. Yes. Okay. All right. Good, good. Just wanted to make sure because I wasn't quite sure about that. Yeah, okay. All right. So everybody, let's say this is the first level, right? With English Corporativo. Yeah? Yeah, okay. All right. Just making sure. Okay. Well, in that case, thank you for choosing us, and you know, we're going to try to make your experiences as easy and as best as possible. Okay. Yeah, so don't worry, we're here to help you. Okay. All right. Do you have any other questions that you want to ask me? No, teacher. No? Are you sure? Anything, you can ask me anything, whether it's about the course or about me, if you want to ask me any questions about me to get to know me, anything at all, you can ask. No? Nothing? Are you sure? Miss, do you like the movie? Yeah, I love watching movies. Yeah, I love watching movies on Netflix. Yeah, me too. Yeah. Right? Yeah, Netflix is a bit of a what's it called? It's addictive. Yeah. Okay, I really love the K dramas, Korean dramas. Oh, I really okay. love that. Oh yeah, yes. Really? Yes. Okay. And I like to watch Turkish series. Yes. Okay. Mm-hmm. Yeah. Any other questions that you have that you want to ask? No? Okay. All right, very good. Okay, in that case, everybody, since nobody has any questions, what we're going to do then is we're going to start with the class. Before we start with the class, I want to ask you, did everybody already sign in to the platform? Did you sign into the platform? ¿Todos tienen acceso ahí a la plataforma? Yes, teacher. Okay. Yeah, sorry, miss, in this moment? This moment or? No, in the past. So, yeah. Okay. Yeah, in any teacher. Moment. Yeah? Okay. No, no, really no. No? In my case, no, no. Okay, so did you already did you already sign in to the like okay ya todos ingresaron a la plataforma? Yes, teacher. Yeah? Yes. Not yet. Not yet? Okay. Bye. Entonces, pero ya todos saben a dónde se encuentra la plataforma? Yes, teacher. Okay, en sí. Caso no sepan, les comento que toda la información que ustedes necesitan está en el correo que se les mandó. El correo que Inglés Corporativo les mandó con el enlace a esta esa reunión, ahí mismo están todos los enlaces que usted va a necesitar. ¿Ok? Toditos los enlaces que usted necesite. ¿Ok? Entonces, sorry. Yeah, it's okay. If I wanna make my homework in this, yeah. I can find in the
Correct. Yeah, it's going to be in the platform. The homework will be in the Okay. platform. Okay. Okay. Por eso le preguntaba si todos habían ingresado a la plataforma, porque la tarea, si todo eso va a ser de la plataforma. Entonces necesito saber que todos tengan acceso. Así que les voy a pedir que durante esta clase, que todos traten de ingresar a la plataforma. Ok, para que por lo menos al finalizar esta clase, yo sepa que todos tienen acceso a la plataforma. No tienen que trabajar ahorita en la plataforma, sino solo saber que tienen acceso a la plataforma. Ok, sí. Ok, Okay. Sí. también les hago saber que, como decía, ahí mismo en ese correo electrónico está también los enlaces, por ejemplo, al grupo de WhatsApp. ¿Todos ya se metieron al grupo de WhatsApp? Todos ahí están. Yes, ¿Sí? yes. Yes, miss. Si aún no lo han hecho, les pido que por favor también lo hagan. Lo más fácil es que lo hagan desde su celular, ¿verdad? Métase a través del celular, métase a ¿cómo se llama? A su correo electrónico. Y de ahí entonces va a ser mucho más fácil para poder meterse o poder, digamos, sí, meterse al grupo de WhatsApp. Necesitamos que todos estén ahí porque ahí es donde se va a estar mandando información. Entonces, para que ustedes puedan tener toda la información accesible, necesitamos que ustedes estén ya dentro de ese grupo. ¿Ok? De a partir de ahorita, si es posible. ¿Ok? También en ese enlace, en ese correo electrónico, encontrará enlaces para el playlist de YouTube. ¿Ok? Entonces, ese playlist es donde ustedes van a poder encontrar los videos que vamos de la clase. Cada clase, si ustedes notan, se está grabando. Quizás ustedes notaron que cuando usted ingresó, les dio la notificación, ¿verdad? O si ingresó después, antes que yo ingresara, cuando yo ingresé, pudieron escuchar, ¿verdad? Que se estaba grabando la clase. Entonces, las clases van a estar siendo grabadas. Todas las clases y al final vamos a estar subiendo las clases. Así que ya para el día de mañana, a primera hora, ya están listas las clases, ¿ok? Ya usted puede revisarlo en el playlist de YouTube. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, ¿No? Ok. Va. ¿Qué otra? Quiero ver qué otro enlace va a necesitar. Sí, bueno, prácticamente eso sería lo más importante. Ustedes ya saben cómo ingresar a Zoom, ¿verdad? Así que eso no hay problema. Pero sí, todos los enlaces están allí. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, en ese caso, en ese caso, vamos a empezar con nuestra presentación de PowerPoint. Y quiero saber si ustedes pueden ver mi presentación de PowerPoint. Yes, teacher. Yes, miss. Very good, very good. Okay, entonces this is the course English for Work program. Okay, and it's day number one. The date is Monday, May 15th, 2023, and your facilitator is Jessica Guerrero. Okay. All right, so let's start.
La primera parte de la presentación de PowerPoint va a ser en español para que entendamos un 100%. ¿Ok? Entonces empecemos hablando acerca de las tareas y evaluaciones. Primeramente, es necesario que nosotros obtengamos un 80% de promedio en todas las tareas y las evaluaciones. ¿De dónde vienen las tareas e evaluaciones? Vienen de la plataforma de la cual hemos estado hablando, que ustedes necesitan tener acceso o asegurarse que tienen acceso a ella desde el día de hoy. Entonces, ahí aparecen las tareas. Van a aparecer cuatro unidades, porque son cuatro unidades las que vamos a estar cubriendo en este curso. Y en cada una de las unidades aparecen tareas. Tienen que completarlas. Y también van a aparecer dos evaluaciones. Una que es el examen medio, o que en inglés llamamos midterm, y el otro es el examen final, que en inglés llamamos final exam. Entonces, esas son las tareas y evaluaciones que usted necesita completar en la plataforma. Necesita un 80%. Ahora, lo bonito de la plataforma que tengo, lo que veo que es muy conveniente, muy bonita esta plataforma, es de que nosotros les damos la oportunidad para que usted esté dentro de la plataforma haciendo los ejercicios a la hora que usted quiera, no sin ningún problema. También usted puede hacer las evaluaciones cuantas veces usted quiera. Entonces, eso significa que usted se obtuvo, digamos, en la primera intento, obtuvo un 40, 50%. Obviamente, pues puede mejorar y le da la oportunidad de hacerlo nuevamente. ¿Ok? Entonces, usted puede, vuelve a hacer los ejercicios y no importa cuántas veces usted lo haga, si usted al final lo obtuvo correcto, le va a dar un 100%. Así que no es que le va a estar rezando, ¿verdad? No le va a estar rezando de que lo hizo mal la primera vez y entonces ya la segunda vez lo hizo bien, pero no va a tener un 100% porque ya es la segunda vez intento. No es así. Usted, si 100 veces lo hace, pero hasta la última vez obtuvo un 100, esa es la nota final que va a obtener. ¿Ok? No sé si está claro eso. ¿Sí? Ok. Yes. Ok. Muy bien, muy bien. También dejarles saber que si tiene que ser un 80%, la plataforma se divide en tareas y evaluaciones. Las tareas son muy importantes, pero lo que tiene mayor ponderación son las evaluaciones. Entonces, si usted hace todas las tareas, pero no hace las evaluaciones, no va a poder pasar. Entonces, es de suma importancia que usted haga el midterm y el examen final, porque esto es lo que va, las evaluaciones son las que va a tener el mayor puntaje. ¿Ok? Bueno, seguimos ahí con el segundo punto. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Así de que les voy, de hecho, para que ustedes tengan una mejor idea de cómo se mira la plataforma, como sé que, pues, para la mayoría, si no es para todos, es la primera vez que ustedes ingresan a la plataforma, entonces les voy a enseñar cómo es de que se mira la plataforma. ¿Ok? ¿Me pueden, por favor, decir si ustedes pueden ver
mi Yes. pantalla. ¿Sí? Yes, Okay. Miss. Okay, very good, very good. Okay, entonces cuando usted se mete al enlace de la plataforma que es online.inglescorporativo.net, después de que usted ingresa ya, o sea, con sus credenciales, le va a aparecer los cursos que usted tiene activo y los que ha tenido en el pasado. En mi caso, esos son los míos, como se puede ver, aquí aparece mi usuario. Y entonces esos son todos los que yo tengo activo en este momento y los que he tenido activo en el pasado. Entonces son varios, ¿verdad? Pero en el caso suyo solo debería de aparecerle este, ¿verdad? Que es inglés principiante módulo 3. ¿Verdad? Al menos que usted haya hecho otro curso, ¿verdad? Pero lo contrario, solo le va a aparecer este. Miren usted y le da clic. Ver cuadro. Ah, oh, perdón, fue del curso, perdón. Y le va a aparecer entonces ya fregado las cuatro secciones. Ahora, usted va a ver que después de cada sección, que si usted hace clic en cada sección, va a ver entonces ahí las tareas, ¿verdad? Pero va a notar que en la sección 2 están no solamente las tareas, sino que el midterm. Entonces, la sección 2 se compone de dos partes. Lo mismo sucede con la sección 4. También se compone de dos partes, tanto la tarea, que es el homework, como la evaluación final, que es el examen final. ¿Okay? Entonces, en total, usted va a tener que completar seis partes. No sé si está clara esa explicación o necesitan ¿alguna otra explicación o quieren hacer alguna pregunta? Para el caso de las evaluaciones, ahí sí no, solo es una vez la oportunidad, digamos. No, usted puede hacerlo cuantas veces usted quiera. No importa, usted puede hacerlo 100 veces si quiere, igual le va a dar la nota mayor. ¿Ok? Quiere decir, Miss, disculpe que si nosotros hacemos varias veces, digamos, el examen que usted dice, aunque no importa que quizás la nota, digamos, la ponderación o algo vaya subiendo y subiendo y subiendo. O sea que la nota final, o sea, nosotros tenemos que llegar hasta el 100. No importa que Exacto. nos equivoquemos, por decirlo así. O Entonces, por lo tenemos. menos un 80%. Si no lo hacen al Ok. 100, está bien, pero un 80%. Claro, no está difícil realmente llegar al 100, ¿verdad? Porque, como les explico, les dan, o sea, las oportunidades son ilimitadas. Entonces, si usted puede llegar al 100, es mucho que mejor, ¿verdad? Pero sí, no hay problema. Usted puede hacerlo cuantas veces quiera y le va a dar la nota mayor. ¿Ok? La idea con esto es de que lo que queremos es que usted, entre más práctica tiene, más va a irse, digamos, Familiarizando. sí, y perfeccionando. Así que ustedes Okay. ya saben ese dicho famoso, ¿verdad? Que la práctica hace El maestro. al maestro, Al exacto. Entonces, maestro. entre más practican, más van a llegar a ser expertos en esa área. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta hasta el momento. Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a entonces a entrar a la sección 1 para que ustedes vean de qué se trata. O cómo se mira. ¿Ok? Bueno, entonces cuando entramos a la sección 1, van a ver que ya vamos a tener una barra así horizontal en la que se compone de cada parte. Aquí, ustedes van a ver que hay como un librito y ahí es como, digamos, el tema que se está viendo. ¿Okay? En este caso es How to Use Infinitives. ¿Okay? Bueno, hay un error de dedo ahí, pero debería ser Infinitives. Y aquí
Aquí se encuentra la tarea. ¿Ok? Esa es la tarea de la primera parte. Como ustedes pueden ver, no está difícil porque lo único que tiene que es seleccionar correct or not correct. O sea, súper fácil. Eso creo que lo pueden hacer en cuestión de 5 minutos. Si no, menos. ¿Verdad? Entonces, si usted puede ponerse en la meta, digamos, de hacerlas cada tarea después de cada clase, sería lo ideal. Porque como puede usted ver, no tarda mucho tiempo. Quizás la mayoría va a tardar unos 5 a 10 minutos. Se pone después de la clase y ya, tranquilo, no se preocupa más por eso. Ya dio la clase, la hace inmediatamente y ya, todo solucionado. También usted va a notar que aquí dice en la primera parte, dice videoconferencia. Ah, perdón, no sé qué pasó acá. Aquí está. Ok. Aquí dice videoconferencia. Entonces, aquí mismo va a aparecer también el video, digamos, de la clase. Entonces, esta es una segunda forma de poder ver los videos. O sea, usted puede ver el video de la clase de dos formas. O se va a YouTube y va directamente al playlist, o se va a videoconferencia. La parte de videoconferencia en la plataforma y puedes ver el video ya subido. Ahora, lo que sí le puedo decir es que es más confiable si usted se va a YouTube, porque ahí es donde primero llega el video. Puede ser que por X motivo el video todavía no se haya subido a la plataforma, pero definitivamente va a estar en el playlist de YouTube. Entonces, puede usted hacerlo de esta manera, pero si no lo encuentra el video, no se preocupe porque está en YouTube. ¿Ok? Entonces, usted va a ver que cada una de estas tiene un número, ¿verdad? Entonces, es la tarea número 1, ¿verdad? Y después aquí está la videoconferencia 2. Aquí está la tarea número 2. Aquí otra vez videoconferencia, sucesivamente. Cuando usted vea que hay este icono, como que fuera un papel y un lápiz, esa va a ser las tareas. Entonces, en la sección 1, va a notar que hay 5 tareas. Es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Ok. Bueno, y después que usted haya terminado, puede ser una de dos cosas. Y si ya terminó toda la sección, puede ser una de dos cosas. Puede darle al siguiente, que automáticamente lo va a llevar a la sección número 2. ¿Se ve? Ah, no, perdón. Sí, ya estamos en la tarea 5, digamos. Se pone el siguiente. Ahorita sí ya le va a llevar a la sección 2. Sí, ustedes pueden ver acá, esta sección 2. ¿Ok? O la otra manera, si usted no quiere hacer la sección 2, sino que la 3, por cualquier motivo, puede irse aquí, donde dice curso. Eso nos regresa a el menú principal y ya puedo entonces ingresar a la sección 3. ¿Ok? Entonces, de cualquier manera, cualquiera de las dos maneras está bien. También usted aquí puede revisar su progreso. Si usted da clic acá, y ahí va a desplegar ahí su progreso. Obviamente, pues yo no he hecho ningún ejercicio, entonces está en blanco, pero ahí les va a aparecer sus resultados de sus exámenes y tareas. Y aquí le va indicando si está pasando o no, ¿verdad? También
Aquí pueden también ver la nota. Ahora también otra cosa que ustedes pueden hacer es descargar el manual directamente de la plataforma. Ustedes ven acá, esta partecita de acá, dice Students Manual. Hacemos clic acá, ¿verdad? De hecho, les recomiendo que todos tengan su manual digital, ya sea en su computadora o en su celular o en ambos si es posible. Okay. Y entonces ya allí va a estar, como le digo, puede hacerlo, puede trabajar en eso en línea, pero lo ideal sería que usted lo bajara, que lo va a hacer aquí, en esta parte de acá, donde en ese icono de acá, voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Okay. Entonces, en este icono de acá, ahí dice download o bajar. Y ahí entonces puede usted bajar el manual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, eso es la plataforma. ¿Ok? Bueno, regresamos ahí a nuestro PowerPoint. Me indican, por favor, si pueden ver nuevamente el PowerPoint. Yes, teacher. Yes. Yes, please. Okay, excelente. Okay, bueno, entonces, un momentito, okay, muy bien. Creo que perdón, chicos, no sé qué es lo que están viendo ahorita, en que por alguna razón no puedo ver qué es lo que está proyectado. Power teacher. ¿Sí, tareas y evaluaciones? Yes, teacher. Evaluaciones. Okay, muy bien. Ok, excelente. Ok, entonces seguimos ahí con la información. Todas las tareas, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada, perdón, aquí dice martes, debería decir viernes, a la medianoche, ya que este registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Perdón, me había escapado ese detalle, lo vamos a cambiar. Aquí debería ser viernes. Porque nuestra clase, nuestra clase empieza, está empezando el lunes, entonces cada viernes habríamos de terminar cada sección. ¿Ok? Entonces, todas las tareas de los temas se deberían de estar completas para el viernes. O eso es lo ideal, eso sería lo ideal. Y como les mencionaba anteriormente, realmente no es difícil terminar las tareas porque si usted lo hace todos los días después de la clase, 5 o 10 minutitos, para el viernes ya va a ser pan comido. ¿Okay? Entonces, la razón por qué les pedimos que ustedes tengan todo completado es porque se manda un reporte todas las semanas. El sábado vamos a estar mandando el reporte, entonces a primera hora, por lo tanto, se les pide que lo puedan hacer antes de la medianoche. ¿Ok? Ahora, la fecha límite para terminar el examen medio, o que también se llama midterm en inglés, es el viernes 26 de mayo, antes de la medianoche. Ahora, eso significa que usted tiene que haberlo terminado para entonces, pero no significa que usted tiene que esperar para esa fecha para terminarlo. Si usted este día quiere terminar todo en la plataforma, no hay problema, lo puede hacer. ¿Ok? Usted tiene acceso, si, con solo que tenga acceso a la plataforma, usted puede hacer o sea, puede ir avanzando cuanto usted pueda en la plataforma. De hecho, le sugiero que vaya avanzando cuanto pueda.
Sí, lo bueno es que como les explicaba anteriormente, si usted, digamos, lo intenta y no obtiene un 100% porque no hemos visto esa clase todavía, no hay problema, no pasa nada. Lo hace después otra vez y ya le va a salir correcto. Así que no hay problema. Así que puede ir avanzando y si quiere esta semana puede terminar todo la plataforma. ¿Ok? Lo mismo sucede con el examen final. La fecha límite para terminar el examen final o el final exam es el viernes 9 de junio, antes de la medianoche. Ese, de hecho, es el último día de clase, ¿verdad? Para ese módulo. Entonces, usted tiene que ya haber terminado toda la plataforma esa misma noche, porque el día siguiente yo mando ya el cuadro de notas completado y entonces necesito que ustedes ya estén completos porque si no se va a quedar sin completar la plataforma. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a eso? Y lo último que ya vimos es el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza materiales de terceros en ninguna sesión. O sea que en esta clase no vamos a estar utilizando otros sitios web, ¿verdad? O material que no sea de INSAFORP o de inglés corporativo. Solamente se va a utilizar ese material. ¿Ok? Seguimos entonces con la siguiente parte. Requerimientos. Ok. Lo primero es muy, pero muy, muy importante. Cada vez que ustedes se conecten, asegúrense que tengan su nombre completo. Ok. El nombre completo será así como le aparece en Sudoí. Si en Sudoí aparece dos nombres, ponga su primer nombre y su segundo nombre. Si en Sudoí le aparece dos apellidos, ponga el primer apellido y el segundo apellido. Si en Sudoí le aparece un apellido de casada, ponga también su apellido de casada. Tiene que ir exactamente como aparece en Sudoí, porque así es como está inscrito. Entonces, hay algunas personas en este momento que estoy viendo que no, lo más probable es que no tienen su nombre completo, ¿verdad? Porque veo que solo tienen, digamos, un nombre y un apellido. Entonces, si usted su nombre no está completo, puede hacer ahorita el cambio. ¿Cómo lo va a hacer? Si usted nota, bueno, de hecho voy a dejar de compartir porque creo que va a ser más fácil poder cambiarlo si no estoy compartiendo. Si usted está en computadora, va a notar que hay cuadritos, ¿verdad? Tenemos cuadritos todas las personas en la clase y está el cuadrito con su cámara. Si usted pone su cursor sobre el cuadro donde aparece su imagen, va a notar de que sea podemos ver unos tres puntitos. Usted hace clic en esos tres puntitos, un clic izquierdo, y le va a aparecer una barra, ¿verdad? Y la última de ellos dice renombrar o rename o cambiar nombre, algo así, dependiendo en qué idioma tenga usted la plataforma de Zoom. Ahí entonces, cuando le hace clic en cambiar nombre, entonces ahí ya le da la opción para poder cambiar su nombre completo. Así de que, y si usted está desde su celular, es un poco diferente. En la barrita de abajo va a aparecer tres puntitos. Ah, no, perdón, perdón. Perdón, voy a regresar. Olviden lo que acabo de decir. Si usted está desde su celular, en la barra va a aparecer donde dice participantes. Usted hace clic en participantes y le va a aparecer su nombre. Y en su nombre, ahí entonces sí le va a aparecer los tres puntitos y entonces usted da clic
esos tres puntitos y le he dado la opción de poder entonces ya cambiar su nombre. Ok, entonces les pido de favor que todos pueden hacer eso. Ok, bueno. ¿Todos han cambiado su nombre? ¿Sí? Yes, yes. Yes, teacher. ¿Hay alguien que esté teniendo problemas para cambiar su nombre? ¿No? Ok, bueno, en ese caso, espérenme un momentito. Un momento, chicos, ya. Esperando que se abra esta cosa. Voy a ser un poquito lento. Muy bien, entonces seguimos. Ahora vamos a... ¿Pueden ver ahí nuevamente los requerimientos? Yes, miss. Ok, perfecto. Ok, entonces seguimos. En el caso de los oyentes, hay que agregar la palabra oyente luego de su nombre. ¿Qué es un oyente? Déjenme explicarle qué es un oyente para que ustedes no se confundan. Un oyente es aquella persona que por X o Y motivo no pudo... no pudo ser incluido oficialmente en la lista de INSAFOR para este módulo. Entonces, por cualquier motivo, en ese caso, la administración tiene que haber hablado con usted para explicarle, ¿verdad?, que usted entonces va a participar como un oyente de la clase y que luego después se le va a incluir cuando se ha terminado el módulo, se incluye en el próximo módulo ya oficialmente. Y usted entonces tiene, o sea, va a poder participar en la clase como cualquier otra persona, solo que como a veces INSAFOR pues hace auditoría, ¿verdad? Y puede ser que se meta y todo y vea un nombre que no está en la lista. Entonces, si le ponemos entre paréntesis oyente, entonces INSAFOR ya sabe que esa persona está en la clase porque es un oyente. Un oyente, entonces, no es aquella persona que dice, miren, mis fíjese que el día de hoy no voy a poder participar en clase porque voy a estar... porque estoy de camino a casa y voy a estar manejando. No, ese no es un oyente. Entonces, solamente es oyente aquella persona que no está incluida en la lista oficial. Si ese es su caso, como le digo, la administración tendría que haber ya hablado con usted. Usted ya sabe, entonces, y lo único que entonces pone es la palabra oyente después de su nombre. Entonces, por ejemplo, en mi caso, digamos, yo pongo Jessica Liz Guerrero y le pongo en paréntesis oyente después de mi nombre. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, Miss. ¿No? No. Entonces, ok, muy bien. Ana Victoria, ¿tiene usted alguna pregunta?
Sí, buenas noches. Vaya, como está explicando, porque eso que acaba de decir ocurre algunas veces. Por ejemplo, yo no me puedo conectar porque estoy manejando, regresando de algún lugar lejano de mi trabajo o por algún otro compromiso X que surge. Entonces, Sí. en algún momento nos hemos colocado como oyentes para indicar de que estamos conectados, pero no podemos participar directamente por la Sí. situación. Entonces, no sé cómo nos podemos identificar porque sí hay momentos en los que hay necesidad Mande de un estar mensaje. conectado. Ah, ok. Mande un mensajito, ya sea directamente a mí o en el grupo de WhatsApp, y explica, mire, esta situación tengo, y entonces nosotros ya nos damos por enterado, ¿verdad? De que usted tiene una situación que es especial, pero no se va por colocar como oyente porque no es oyente. O sea, si usted está incluido en la lista oficial de INSAFOR, entonces no sería oyente. ¿Ok? Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita sobre eso? Ok, muy bien. Tercer punto, muy importante. Cámaras encendidas durante toda la sesión. Este punto en particular, les explico que no es algo que inglés corporativo. No es un, mami, no es un requerimiento en sí de inglés corporativo, sino que de INSAFOR. INSAFOR nos pide que usted encienda su cámara en todo momento durante la clase para que podamos nosotros saber de que usted está ahí, que está tomando la clase y que de hecho es usted quien está tomando la clase. Acuérdense que este es un, una beca prácticamente, ¿verdad? O sea, usted no está pagando nada por el curso, tampoco su empresa, sino que INSAFOR le está proveyendo este programa. Y entonces, por lo tanto, ellos tienen requerimiento, ¿verdad? Así como cualquier programa de becas que usted entre, les piden, por ejemplo, una nota mínima, etcétera, etcétera, pues también INSAFOR hace lo mismo, ¿verdad? Nota mínima del 80% y también a cámara encendida también es otro requerimiento de INSAFOR. Entonces, les menciono esto encarecidamente también porque veo que hay algunos que tienen ahorita su cámara apagada. Entonces, les voy a pedir de favor de que la enciendan. Y sí, claro, está de que hay a veces momentos, alguna razón de fuerza mayor por la que no pueda encender la cámara. En ese caso, nuevamente se comunica y manda un mensajito y entonces entendemos, ¿verdad? La situación. Pero también, por ejemplo, puede ser, no sé, algo pasó y en ese momento no se puede, no puede encender la cámara, pero no debería ser, digamos, en toda la sesión, ¿verdad? Son 2 horas, entonces, si usted tiene que apagar la cámara, bien, va a apagar la cámara unos momentitos y después la vuelve a encender. ¿Ok? Y por último, bueno, hay dos cosas más. Minimizar el sonido ambiental lo más posible, o sea que si usted está, claro, todos tenemos situaciones diferentes, puede ser de que pues usted no tenga la posibilidad de estar en un lugar usted solo. Pero trate lo más que usted pueda de minimizar esos sonidos ambientales, ¿verdad? Si usted puede, váyase a otro cuarto de la casa o donde sea que esté recibiendo la clase para que no haya tanto sonido. Porque resulta que cuando usted abre el micrófono para participar, entonces ese sonido también entra y a veces puede ser que no se pueda escuchar bien la clase. Entonces, trate hasta lo más que usted pueda de quitar ese sonido ambiental.
¿verdad? Entiendo que a veces no es posible quitarlo por lo completo, no hay problema, ¿verdad? Entendemos que también, pues, no todos tienen las, digamos, las condiciones perfectas, ¿verdad? Pero lo más que usted pueda. Y por último, participación activa. Deben ustedes todos estar participando activamente, ¿verdad? O sea, así de que no solamente esperen que fulanito, menganito, sutanita esté participando y ellas de la que los son los que van a estar dando la respuesta. No, usted también, ¿verdad? De hecho, es también parte de requerimientos de INSAFOR que usted esté activo también participando. No tiene que ser a cada rato estar abriendo el micrófono, pero trate de vez en cuando estar participando, ¿verdad? Y hablando de micrófonos, por favor, solamente activen su micrófono en el momento que van a utilizar el micrófono. De lo contrario, lo apagamos. Entonces, porque si no se está abierto, pues también esos sonidos ambientales se cuelan y no podemos escuchar la clase. Imagínense si todos tuviéramos los micrófonos encendidos sería un caos, nadie podría escuchar, ¿verdad? Entonces, solamente ábranlo cuando vayan ustedes a participar. Y en cuanto a la asistencia, necesitamos una asistencia del 100%. Sin embargo, perdón, entendemos de que hay situaciones fuera de lo normal, ¿verdad? Que a veces no permite que estemos en clase al 100%. Por eso tenemos un margen de un 80%, ¿verdad? Si ustedes notaron, hablamos de que tiene que estar la asistencia y la plataforma a un 80%. Entonces, se les da un margen de, digamos, el 20% que usted puede faltar por cuestión de fuerza mayor, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, puede ser que miren, todavía estoy trabajando, o mire, me enfermé y tengo que ir al seguro, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, pues, si no se puede conectar, bueno, entendemos, ¿verdad? Pero tiene que llegar al 80% por lo menos. Les sugiero que traten de conectarse lo más que puedan, porque resulta que a veces puede ser que decimos, no, yo tengo un margen del 80%, así que, perdón, del 20% de inasistencia, así que no importa. Y resulta que después nos enfermamos, no podemos conectarnos y tenemos menos de lo requerido. Entonces, traten de ser solamente si acaso hay una razón de fuerza mayor. Y hay que cumplir entonces con los 120 minutos de la clase. Así que no solamente nos vamos a conectar de vez en cuando, ¿verdad? A la clase, unos cuantos minutos, sino que debe ser desde el principio a fin. Empezamos a las 8 de la noche, terminamos a las 10 de la noche. Trate de estar conectado desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Y de hecho, hablando del siguiente punto, la asistencia se tomará en dos ocasiones, mínimo de 8 y 20 y 9 y 40. El día de hoy no lo tomamos 8 y 20, pero vamos a tratar de estar haciéndolo a esa hora. Y sin embargo, no quiero que se estén conectando solo a las 8 y 20 y a las 9 y 40, ¿verdad? Porque para empezar, que esas son horas aproximadas, ¿no? No es que cabal a esa hora se va a hacer. Y lo segundo es de que la plataforma de Zoom les va a tomar la cantidad de minutos en cada clase que usted esté conectado. Así que si usted solo se conectó 20 minutos durante toda la clase, de los 120, le va a solo registrar 20 minutos. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present, ¿verdad? En inglés, y tener cámara encendida. Así que por favor tengan su cámara encendida cuando estemos tomando la asistencia. Acuérdense que necesitamos asegurarnos que usted esté ahí, ¿verdad? Porque no queremos que solo se conecte y ahí deje el dispositivo ahí
conectado y no está recibiendo la clase, ¿verdad? Sino que queremos ver que usted realmente está ahí. Y la última sesión, hay sesiones uno a uno disponibles. Esto es después de la clase, ¿verdad? Si usted quiere hacer alguna pregunta, ya sea de la clase o cualquier otra pregunta que tenga que ver con el inglés, ahí estamos disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Esto se va a estar haciendo en orden alfabético, ¿verdad? Entonces, empezamos con la primera persona en la lista. El día de mañana sería la segunda persona y así sucesivamente. Y si después, si no me equivoco, ahí van a haber unos días al final de del módulo que donde no va a haber nadie asignado. Si usted quiere una segunda ronda, solo dígame. Y también si usted, por ejemplo, el día que le va a tocar no va a estar en clase, puede también hacer un cambio, ¿verdad? Con fulanito, menganito, diga, mire, o sea, quiero hacer un cambio, quiero tener esos minutos para otro día. Y podemos ver con anticipación, podemos ver cómo les cambiamos. Y por último, lo último que vamos a mencionar es que no hay permisos disponibles. O sea, eso significa que aunque usted por X motivo no pueda conectarse, yo como facilitadora no tengo yo la autorización de INSAFOR para poder decir, sí, no se preocupe, no se conecte. No, yo no tengo esa autorización, por lo tanto no puedo decirle eso. Entonces, trate de conectarse lo más que usted pueda. Si, por ejemplo, usted todavía está en camino a casa y no se puede conectar desde casa, conéctese desde su dispositivo celular, ¿verdad? Puede conectarse, incluso como le digo, en ese momento puede tal vez tener cámara apagada, ¿verdad? Mientras que usted llega a la casa y de ahí la enciende, ¿verdad? Pero trate de no perderse nada de clase. Es lo más importante. ¿Alguna preguntita sobre eso hasta el momento? No, teacher, todo claro. ¿Todo está no, claro? Teacher. Ok, muy bien. No, teacher. Ok, excelente. Bueno. Y lo que tiene que ver con la plataforma de Zoom, yo creo que la mayoría estamos ya un poco familiarizados con esta plataforma porque pues desde la pandemia, ¿verdad? Hemos estado utilizando esta plataforma de diferentes formas, ¿verdad? En diferentes ámbitos, pero si por qué motivo usted no está muy familiarizado con la plataforma de Zoom, déjeme mencionarle que cuando usted se conecta hay una barra, ¿verdad? Que le aparece donde está un botón de silencio. Ese es el botón que usted de su micrófono. Usted asegúrese que tiene una línea roja, ¿verdad? Eso significa que está en silencio y así de esa forma no tenemos que preocuparnos de que nuestro micrófono está encendido. Y también lo mismo sucede con la cámara. Si la cámara tiene también ese mismo icono de la línea roja, entonces significa de que nuestra cámara no está encendida. Así de que asegúrese que el botón de silencio esté accionado, o sea, que tenga esa línea y la cámara no tenga esa línea. ¿Okay? También hay una parte en esa barra que dice chat. Este es un chat directo en Zoom. No es en WhatsApp, sino que es en Zoom. Queremos mandar si quieren ustedes mandarme un mensaje directo, pueden hacerlo directo, pueden escoger para que solo me llegue a mí. Una cosa que tienen que tener tienen que tener cuidado de que este chat sí se borra. Entonces,
Van a ver el momento, por ejemplo, cuando nos vamos a los cuartos reducidos, de repente el chat anterior se ha borrado. Entonces, si hay alguna información importante que usted quiere copiar, les sugiero que lo copie antes, inmediatamente, para que no pierda esa información. También lo mismo sucede si que por el mismo motivo usted se sale de la plataforma o lo saca a Zoom y vuelve a ingresar, entonces el chat que estaba anterior se borra. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Para que no les suceda que borre información o se les pierda alguna información importante. También hay breakout rooms, que en español se llaman cuartos reducidos, en el que vamos a estar poniendo, digamos, grupos pequeños para que puedan trabajar juntos, ¿verdad? Así como que fuera una clase presencial, ¿verdad? Que decimos fulanito, menganito y sutanito van a trabajar juntos y se van a tal parte de la clase y ahí y entonces ahí trabajan. En este caso vamos a estar como yendo a cuartos donde solamente usted va a estar con su grupo o su pareja de la clase, ¿verdad? Para practicar algo. Dentro de los grupos reducidos hay un botón que se dice Ask for Help o pide ayuda. Si usted por X motivo necesita pedirme ayuda, por favor accione este botón lo más antes posible. No espere hasta que hayan pasado ya 10 minutos después y después me dicen, mire, teacher, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ya habremos perdido 10 minutos importantes. Entonces, por favor, tratemos de hacerlo lo más antes posible. Pero en el caso de, por ejemplo, a veces puede ser que por decirle algo, los asigno como en pareja, ¿verdad? Y le digo, ok, vamos a trabajar en pareja, lo voy a mandar y usted está ahí en el cuarto solito. Tenga paciencia, no. Si no ha llegado su compañero todavía, tenga paciencia porque a veces, digamos, el internet del compañero está lento, entonces todavía no ha llegado, pero va a llegar. Dele un minuto, 2 minutos, y entonces esa persona va a poder ingresar y no hay por qué usted tenga que pedir ayuda. Pero si usted ve que, mire, ya pasó 2 minutos, 3 minutos y todavía no ingresa mi compañero, entonces ahí puede apretar ese botón de ayuda, pedir ayuda. Y por último, respeto ante todo. Aquí estamos, queremos tener un ambiente donde todos podamos sentirnos seguros y sentirnos que podemos trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, para hacer eso tenemos que respetar a todos. Puede ser que no tengamos la misma opinión de los demás, pero hay que respetar a cada persona. ¿Alguna preguntita sobre eso? ¿Sobre lo que hemos estado hablando hasta el momento? No, Miss. No. No, teacher. Okay. No. No, teacher. Muy bien. Bueno, en este caso, vamos a continuar con la última parte de esta sección de las expectativas, ¿verdad? Y los requisitos. Ese módulo se va a dividir en 4 semanas. Así que dura 4 semanas. Empezamos el día de hoy, terminamos el 9 de junio. En la primera semana primera semana empieza desde el 15 y termina el 19 de mayo. Esto vamos a estar cubriendo la primera sección. En la segunda semana vamos a cubrir la sección número 2 y el midterm. Va a ir del 22 al 26 de mayo. En la tercera semana vamos a ver la sección 3, que va a ser desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio. Y por último, vamos a la cuarta semana, que vamos a estar cubriendo tanto la sección 4 como el examen final. Y esto va a ir desde el 5 al 9 de junio.
¿Alguna preguntita hasta el momento sobre eso? Tengo una duda, no sé si no, usted me corrige, mis. O sea, la semana 1, 2, 3, 4, o sea, sería lo mismo que está en la plataforma, las Exacto, tareas. exacto. Esa, o sea, la semana 1 sería la, por La decirlo así, sección creo que 1. así decía, la sección 1. Ah, ok. Exacto. En todo caso, o sea, ya medio le comprendí, o sea, si en todo caso yo pudiese hacer las tareas de la semana 2, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Así he entendido bien. No Exacto. sé si. Ah, ok, Es entonces así, está. es así, exacto. O sea, usted puede Ok, hacer las perfecto. tareas que usted quiera. Como le digo, si usted en esta semana quiere completar toda la plataforma, bienvenido. Pero en clase solo vamos a estar viendo la sección 1 en esta semana. En la próxima semana solo vamos a estar viendo la sección 2 Entendido. y el midterm. Sí. Pero usted en la plataforma puede avanzar cuando quiera. Perfecto. Y Ok. todo esto al tener ya, digamos, o sea, todo la, digamos, por la plataforma estaría antes del 9 de junio, de julio, perdón. Exacto, de junio. Perdón, de junio. Ah, ok. Exacto. O sea, Perfecto. lo importante es que para el 9 de junio esté todo completo. ¿Ok? Ok, ¿Alguna gracias. otra pregunta? De nada. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Ok. Bueno, entonces en este caso empezamos ya de lleno. Ah, no, perdón, perdón. No vamos a empezar de lleno porque necesito tomar la asistencia. Hoy sí. Vamos a asegurarnos de que tengamos la asistencia. Lo bueno es de que ya todos prácticamente están ya aquí. Ok. Muy bien. Empezamos. Ana Victoria Galán. Present. Okay, very good. Azalia Melanie Portillo. Present teacher. Very good. Okay. Carlos Alberto Orego. Correcto, Orego, correcto. perdón, Orego. I'm here, teacher. Okay, very good. Carlos Eliezer Dimas. Hello, I'm here. Okay, very good. Excellent. And Denise Añejan. Alejandra, creo que está mal escrito. Ajá, sí, estoy bien. Sí, dije, está interesante este nombre, dije. Okay, Alejandra, entonces. Okay, muy bien. Entonces, Denise Alejandra Zúñiga. Okay. Diana Yamilet Maravilla. Presente. Okay, very good. Edith Ada Adilia Hernández. Present. Very good. Emerson Adiel Re Reyes. No. Emerson Adiel Reyes. No. Okay. Ismael Ernesto Boyat. No, present teacher. Okay. Very good. Jorge Ernesto Hernández. Present. Okay. Very good. Marlon Daniel Miranda. Marlon Daniel Miranda. Okay. Mayra Elizabeth Lazo. Present teacher, Okay, here. very good. Raquel Elizabeth de la Rosa. Present. Ay, wait, ¿qué es eso? Good. No. Es Sandra Ivette Mendoza. Present teacher. Okay.
Very good. Sara Rachel Salazar. Sara Rachel Salazar. Okay. Sergio Chamorro. Listen. Okay, very good. And Vilma Elizabeth Aquian. Presente. Okay, very good, very good. Okay. Solamente recordarles, camaritas encendidas, por favor. Okay. Okay, very good. Hoy sí. Vamos a continuar. Okay. So now our class is going to be completely in English because we are learning English, so it makes sense that we're going to be having our class in English. Remember, if we want to learn a language, we have to practice that language. We cannot learn a language speaking another language, right? So that's not possible. Okay, so we're going to start. Please tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes. 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 Yes, yes. Okay, very good. Wilber Bautista? Present. Okay. Wilber, quiero ver, pero un momentito. Vamos a dejar de compartir. Para empezar, Wilber, necesito su nombre completo en la plataforma. Ok, ahorita solo aparece como Wilber Bautista. Sí, yeah, I have a problem with my internet. Ok, ok. But no problem, but I need you to put your complete name. Okay. Lo okay. Segundo es de que fíjese que no lo tengo en la lista. Sino eso tiene otro nombre, aparece por otro nombre, además de Wilber. Jonathan. No me aparece tampoco. ¿En qué modo le dijeron de que iba a estar? Es que creo que iba para el módulo 1 al inicio, me pasaron a módulo 2. Ah, ok, porque este es el 3. El 3. Ajá. Entonces, puede ser que por eso. Ok, le voy a pedir entonces, bueno, si quiere puede quedarse a esta clase, pero una pregunta, ¿cómo obtuvo usted este enlace? De este momento. Me lo mandaron ahí de inglés corporativo. Me dijeron que ese era el link para unirme. ¿Y eso fue en el correo electrónico? No, por un número, por WhatsApp. Ok. ¿Le han mandado correo electrónico? ¿O un correo electrónico con la información? No he revisado mi email. Ok. Revise su email. Lo más probable es que allí está su ese enlace. Entonces, porque ahorita lo van a estar llamando en la otra clase. ¿Ok? Si usted quiere, quédese acá, no hay problema. Pero yo le sugiero que mejor se conecte al otro porque si no, le va a registrar como que usted no estuvo en la clase. ¿Verdad? Bien, entonces, raro porque ese es el único link que tengo. No tengo otro. Bueno. Tiene que revisar su correo electrónico. Usted dice que todavía no lo ha revisado. Entonces, entre a su correo electrónico y vea si hay un correo electrónico de parte de inglés corporativo. Y ahí entonces le va ahí va a estar ese enlace de la clase que le toca. Porque, como le digo, no está en mi lista.
Y usted dice que este debe de estar en el módulo 2 y es el módulo 3. Entonces, definitivamente no es el enlace correcto. Sí, porque Ok. es, me mandaron a un grupo de WhatsApp y este me abre. ¿De WhatsApp? ¿O de Zoom? De WhatsApp me agregaron a un grupo de donde están todos los participantes y abrí el link y ese me sale. Sí, no, ahorita les sugiero que ahorita mismo ingrese a su correo electrónico. Revise Vaya, ahí, salgo. ¿ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Antes de continuar. Revisar mi email. Okay. Bueno, entonces continuamos. Okay. So, for the introduction, we have these questions. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? So, when we talk about staff are the people that work in a company. Okay, so all the employees, all the people, so supervisors, managers, and all the people that are under them. Okay, so that's the staff. Is it important for them to know the vision and the mission of the company? Why or why not? And how does your everyday work take the company closer to the vision? So for you personally, how does your everyday work take the company closer to the vision? Do we understand the questions? Yes, miss. Yes? Any questions about these questions? Okay. Yes. Do you have any questions? No. Okay. All right. So what I'm going to do then is I'm going to put you guys into breakout rooms and I'm going to share the questions with you. Okay. So I'm going to share these questions with you in the WhatsApp group. Okay. And I want you to discuss these questions with a partner. Okay, I'm in your breakout rooms. Okay, let me see. Okay, right now you should be receiving the questions. Do you see the questions right now? You see the Yes, questions? teacher. Yeah? Okay, good. Yes, miss. So I need you to discuss these questions with your partner. I'm going to put you into breakout rooms and I want you to discuss the questions. Now, I need you to discuss in English, not in Spanish. Okay, so please be speaking as much English as possible. Okay, so right now I'm going to divide the class into breakout rooms. Okay, starting now. Hi, Bruno. Nice to meet you. Nice to meet you, Carlos. Okay.
Dice que es. Yo entendí que es important for this stuff. No. The mission. Yes. Yes, yes, I can carry. Okay. Okay. Yes, yes. Okay. Lady say how does yours everyday work treat the company close the vision? And the first question I understand, but in the second one, I don't know. I don't. It's not clear for me, but it's important. In the first question, it's important for staff to know the mission and vision of the company. And my, I don't know. What do you think about it? So Carlos, the question number two is about the work that you do, you personally, what the work that you do, how does it make get you closer to the vision of the company? Closer means it's like I worked very hard for my company. Yes. Yes, but it's not about working hard itself. It's about what you do in the company, what the jobs that you do. How does that get close? Make how does it help to the company to be closer to the vision of the company? Okay. Okay. I know. Yes. So it's your individual work. I don't know. I don't remember. I don't remember the vision. My company. It is is. I think. Can be unfriendly for my staff. Friendly and I don't know. I don't remember the vision of my company. Is the problem? Okay. And the first question, Vilma, sorry, I don't know. It's important. It's important for me. It's important that the staff, the company, they know the mission and the vision there, the company. Yes. It is. Okay. Hello, teacher. Okay. Hola. Hello. Hello. Hola, hola. I don't know. Sí, vi que se conectó la teacher, pero no lo escuchamos. Bueno, y se acabó el tiempo. Did you discuss the questions? A little bit. Okay, continue discussing the questions then. Okay. Continue. Diana said that they doesn't have missions in her company. Okay. Wait, we are going to discuss the second. How does your everyday work take the company closer to the vision? In my case, I think that we do that with maybe some courses in customer service and
Attention. And maybe with, no sé cómo se dice, capacitaciones en inglés. Okay. And that kind of, creo que sí, nos vamos acercando. Capacitación, training. Training. Training, capacitación. Training. Training. Ah, training. Es cierto, ¿sí? Es cierto. No. Okay. And then. Y si no nos puede deletrear ahorita en español para tener líder. Okay. Yo que es la única que vive, ¿no? Porque no tengo visión en la mía. ¿Y Marlon? ¿Marlon? Sí, yo tengo una, pero estoy tratando de recordarla. Llevo 5 años ahí y no me la puedo. Es que a nosotros como que año con año nos dicen, ok, tenés que aprenderte la misión y la visión, pero las confundo porque la empresa donde yo trabajo proporcionamos productos para ropa, etiquetas en sí. Entonces no sé si la misión es brindar el mejor servicio a los clientes sobre productos textiles. No sé si esa es la visión. O la misión es ser la mejor opción para los clientes, algo así. Okay, Marlon, remember that it has to be in English, right? Okay. So try to speak as much in English as possible. Okay. We deal to the two questions. Okay, so you finished? I think we did. Yeah, you're finished, everybody? Yes. Okay, perfect. I'll see you in the main room in a moment. Okay. Okay. Thank you. Okay, very good, everybody. Okay, so you had a chance to discuss with your partner. Yeah. Any questions? No? Okay, all right. Just a reminder, I need your cameras on, okay? So if you don't have your camera on, can you please turn it on right now? Okay, let's get in the habit of always having the camera on. Okay, so Marlon, Edita, Adelia, you can turn on your cameras, please. Okay,
All right, very good. So, do you believe that it's important to that all the staff know the mission and the vision of the company? Do you think that's important? Yes, miss. Yes. Yes? Why? Yes. Why is it important? I think it's important because it's like identification from the for the other companies. Okay. Right? I don't know. It's like identification. Okay. With my company from the other companies. Okay. All right. Very good. Very, very good. Okay. Okay, excellent. Now, we're now going to go to the conversation. Please tell me if you can see my PowerPoint. Yes. Okay, so we have a conversation here between Anna and Celia. What I'm going to do right now is I'm going to read the conversation out loud. Everybody can have the microphones closed, but you can repeat after me. Okay, I just want everybody's microphones closed so that we don't have everybody saying at the same time. Okay. So let's start. We have, did you hear about the visit of the manager today? I'll repeat. Did you hear about the visit of the manager today? Did you hear about the visit of the manager today? Good. Okay. Just make sure that you have your microphones closed so that we don't have lots of echoes of everybody participating, okay? So you could just repeat, but with the microphone closed. Okay. Then it says, I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home. From check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel Sorry, guys. By families by 2020. It actually should be 24, 25. But I guess it's future, right? Yes. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. All right. So what I want you to do, I'm going to, again, put you in the breakout room, same breakout room with your partner. And this time I want you to
to practice this conversation. So I will send this conversation to you through the WhatsApp group, okay? Before I send you to the breakout rooms, let me just make sure that everybody has the conversation. Okay, so I'm sending it. Oh, okay. So somebody already sent it. Okay, good. All right, perfect. Okay, so in that case, no worries. You already have it. Okay, perfect. So I'm going to send you right now to the breakout rooms. Same partner. Okay. We understand what we're doing? Yes, teacher. Yes, okay. Teacher. And switch. So if in the first time you were Diana, the second time you will be Celia. Okay. All right. Okay. So here we go. Let's open the breakout rooms now. Feel from check it up to check it out. Right, our mission describe why our business exists. Our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tell where our business okay, this is my turn to start. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer a question about the vision issue and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2025. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. It's your turn. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. Raquel, Edith Adilia, sí. ¿Qué pasó?
No les escucho. No sé si se encuentra Edith. Edith. Hola. Ok. Para empezar, necesitamos las cámaras encendidas de ambas. So you need to turn. Yo no tengo cámara porque estoy en una PC de escritorio. Perdón, ¿está en una qué? No, una computadora de escritorio. Ya lo vi yo, pa. Ah, ok. Pero puede, o sea, ¿puede conseguir una cámara más adelantito? Sí, probablemente. Okay. Sí, porque necesitamos ahí las cámaras encendidas. Entonces, si puede conseguir una cámara, sería excelente. Si no, también lo que puede hacer es utilizar su teléfono, ¿verdad? Como cámara. Entonces, puede ingresar, digamos, con la computadora y utilizar el, o sea, con el teléfono. Con el teléfono, ajá, correcto. Pero sí, o sea, el punto es de que podamos ver su cara, ¿verdad? Porque ese es un requisito de INSAFORP. ¿Ok? Entonces, bueno. Si pueden practicar la conversación. Can you practice, please? Okay. Hola, ¿qué es lo que vamos a practicar? La teacher mandó una imagen con la conversación que vamos a practicar. Permítame, voy a ver si la mandó al grupo. Sí, a WhatsApp. Voy a ver. And the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. Right, our mission describes where our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells why where our business wants to get in the future. Si traducimos algo, usted puede leerlo todo. O sea, si lo entiende todo. La última parte creo que dice es correcto. Nuestra visión nos dice a dónde está. One, two, three. Creo que están grabando. Okay. Creo que sí. Comienzo yo ahora. Ah, perdón. Sí. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's write them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right, our vision tells where our business wants to get in the future. No sé por qué. Again. Seguimos. Sí, digo yo. Bueno, did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home. Hello. Hello, David. Remember to put your complete name. You have to have always your complete name because right now you just have your first name and second name. Sorry, in your last name. Thank you, teacher. Sorry, I have a problem. It's okay.
No problem. It's okay. I understand. Okay. All right, everybody. So I think I gave you enough time for you to practice. So now let's take a look, talking about visions and missions. And let's take a look right now at here it is. Okay, let's take a look at some mission statements, okay? So these are some mission statements. Read the mission statements of successful companies. Match them to the companies. So we have here, first mission statement. To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. Next mission statement, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Next one, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. And the last one, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Do we understand the vocabulary? Yes, yes. Yes, teacher. Let me check. And the letter D, the nurture. Nurture. Nurture is to give, like, it's to give care, to care for something, similar to like a mother, like when a mother cares for the baby. That's to nurture, to care with lots of love and affection. Okay. Do we understand? Is that clear? Yes. Yeah. Oh. Okay. All right. Any other words that we don't understand? Neighborhood is neighborhood is like a vecino. No, neighborhood is the place. Neighbor is the person. Neighborhood is all of the area. Okay, so for example, a neighborhood in San Salvador. I know that everybody is probably from different areas. But in San Salvador, we have like La Escalón is a neighborhood. Miral Valle is another neighborhood. Or for example, I think you get the idea, yes. Right? Yes, I know. Okay. Yes. Okay. Yes. Right. Thank you. You're welcome. Thank you, Miss. You're welcome. Teacher. Yeah. Yes, yes. One question. Yes. One question. Yes. Mm-hmm. What it mean performance? Performance is the way you carry out something. It's like your action. Performance is the action part. Okay. So it's the way that you do something. Okay. In Spanish, how do you say performance? Es como la manera que yo hago las cosas. Mm-hmm. Yeah, and how do you call that? How do you call that in Spanish? No sería similar como rendimiento. Yes, exactly. Yeah, rendimiento. Mm-hmm. Very good, very good. Thank you, Denise. Thank you, Miss. Mm-hmm. You're welcome. Okay, now these are mission statements and they all belong to these companies. These are all very well-known companies, everywhere in the world. So the first, the first company is Chevron,
which we know that it, Chevron, what kind of company is Chevron? Do you know what kind B? Of company? Letter B? No, no, no. What kind of company is it? Like, what do they do? What kind of company? It's a energy company. Yeah. It's a, I think it's a company, a cars company. It's a mark. It's an Amazon. No, okay. We're just talking about Chevron right now. Mm-hmm. Okay, so Chevron, what they do is they are a company that sells, what's it called? Gasoline. Okay, and so it's a gas company, the petroleum gas company. Okay. Yes. Yes. All right. Good. Starbucks. What kind of company is Starbucks? A coffee shop. Good. It's a coffee shop. Very good. What kind of company is Amazon? Come on. It's a buy online. Sells online. Good. Online store. Yeah, it's an online store. Very good. Online store. And Nike? Notice you say Nike, not Nike. Okay, it's not Nike. Nike, no. It's Nike. Nike. Yes, Nike. Nike. So why is Nike? That's the name. it's just the way we pronounce it. Okay. Nike sells shoes. Yeah. Yes. Not just shoes, but anything that is sports related, right? So it's a sports store. Okay. All right. Good. So. Let's take a look. Which one would it be? Like, so let's match the mission statements with the companies. So the first one, letter A, what kind of company is that? Amazon. Yeah, very good. Amazon. Yeah. Mm-hmm. Because it says here, buy online, right? So we know it's Amazon. Okay, letter B. Chevron. Yeah. And notice it says here energy company, right? So we know that it's, you know, like gas produces energy, right? So yeah. Okay, good. Letter C. Nike. Very good. Not Nike. Nike. Remember, it's not Nike. It's Nike. And why? That's just the name. That's the name. That's how you pronounce it. It's a proper name. Okay. So, and we know that it's because it says here athlete, right? Athlete, atleta, right? So, yeah, it's Nike. Athlete. Mm-hmm. Yeah. Okay. And the last one. To inspire and nurture the human spirit? Starbucks. Yeah, Starbucks. And the key word here, it says here, one cup. Okay, one cup. Una taza. Right? So that gives it away. Good, good, good. Okay. All right. Any questions at this moment? No? Everything all right. Okay, good. All right, we're going to stop there today, up to there. So it's already, our time is up. So what I'm going to do is I'm going to take attendance once again. I need cameras on. I see that there are some people that do not have the cameras on. Please make sure that your camera is on. Okay. Edita Delias. Okay, I remember. Okay, so let me take the attendance once again. Just give me a moment. Okay. All right.
Ana Victoria. Present, teacher. Okay, very good. Azalia Melanie Portillo. Present, teacher. Very good, thank you. Carlos Alberto Orrego. Present, Miss. Okay, thank you very much. Carlos Elisier Dimas Soriano. Okay, thank you. Denise Alejandra Zuniga. Yes. Okay, thank you. Diana Yamilet Maravilla. Present, teacher. Thank you. Edith Adilia Hernandez. Present. Thank you. Emerson Adiel. Emerson Adiel. Okay. Ismael Ernesto. Present, teacher. Okay, very good. Jorge Ernesto Hernandez. Present, teacher. Thank you. Marlon Daniel Miranda. Present. Thank you. And María Elisa Velasco. Present, teacher. Very good, thank you. Raquel Elizabeth La Rosa. Present. Excellent. Sandra Yvette Mendoza. Sandra Yvette Mendoza. Present, teacher. Excellent, thank you. Sara Rachel Salazar. Sara Rachel Salazar. Sergio Chamorro Calero. Present. Okay. And Vilma Elizabeth Aquian. Sorry, Aquian. Aquian. Present. Okay, thank you. Okay, very good. ¿Se acuerdan que les decía de que vamos a tener 10 minutitos para después de la clase? Vamos a empezar con la lista, empezando con Ana Victoria. Entonces, de ahí, entonces Ana Victoria se puede quedar conectada y de ahí todos los demás. We will see you till tomorrow, okay? Okay. Thank you. Okay. Bye, everybody. Bye, everyone. Bye. 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 Okay. Hello, Ana Victoria. Hola, teacher. Bueno, yo en realidad no tengo preguntas. Me quedó claro todo y como ya estaba en los otros cursos, digamos que la plataforma no tiene inconvenientes, entonces. Oh, okay, okay. Ya no, no lleno, no trabajo las lecciones el mismo día, pero sí entre semana, como a media semana, trato de, okay, de avanzar para dejar las listas para viernes. Ok, excelente. No hay problema. No, no, no tiene que completarlo el mismo día. Yo, es una sugerencia, ¿verdad? Sí, so, it's, if you can do it, I suggest that you do it, right? Because it only takes 5-10 minutes at most. But if you work on it during the week, no problem. No hay problema. Puede hacerlo. Con solo que ya para el viernes esté completo, eso es lo más importante. Ok. De acuerdo. Mi problema es por mi trabajo, que, por ejemplo, tengo algunos días que ya están programados y otros que surgen de repente, pero the next week I need to walk de Bahía de la Unión, en el Golfo de Fonseca. Entonces, voy 2 días. Digamos que el primer día no tengo problemas porque en la noche estoy libre. Pero cuando regreso, regreso tarde. Entonces, manejo más o menos 4 horas y estoy saliendo entre 5 y 6 de la tarde. Entonces, me voy a conectar, pero no puedo estar tan activa. Ok, eso entonces, ¿eso es qué día dice? Eso es el 24, o sea, sí está programado ir 23 y 24 Bahía de la Unión. Ah, ok, va, entonces, solo sería 23 y 24. ¿O sí, hay pero el 23, no, ahorita eso es lo que tengo programado. El 23 no tengo problemas, sino que el día que regreso, porque estoy manejando.
Entiendo, ok. Bueno, está bien, entonces, con solo que se conecte y active su cámara en cuanto se pueda, ¿verdad? Porque me imagino que de que va a llegar a la casa antes de las 10, ¿verdad? Eso espero. Todo depende del tráfico y de las condiciones, a ver cómo están, ¿verdad? Porque sí, entiendo. Puede afectar. Sí, sí. Pero sí, sí, ahorita esa es la única fecha que tenemos programada por el momento. Okay. Y yo le voy a confirmar la otra semana, ¿verdad? Porque sí, yo digo que sí va a ser porque son reuniones con alcaldías las que tenemos y ya confirmamos, entonces. Y lo vamos a hacer. Ok, entonces, sí, hagamos eso entonces. O sea, si usted durante la clase, o sea, todavía está manejando, conéctese con su camarita, o sea, si necesita apagarla mientras está manejando, está bien. Y pues no quiero tampoco que esté teniendo un accidente por estar participando. Así que si usted puede participar y siente que no va a tener problemas en la carretera, excelente. Pero si usted siente que no le va a ser un problema, entonces no hay, o sea, entiendo. Lo único que sí voy a preguntarle, lo más probable es que le voy a estar preguntando, mire, Ana Victoria, ¿puede participar en tal actividad? Y entonces así yo sé si ponerla con alguien más o no, ¿verdad? O asegurarme que hay otra persona que pueda estar participando activamente, ¿verdad? En ese grupo. Ok, bueno, para de lo contrario no hay problema. Y encienda su cámara al solo llegar a su casita, se conecta ya desde su computadora y enciende la cámara y ya. ¿Verdad? Así que lo bueno es que ya está sabido, ¿verdad? Que va a ser el 24, dice, ¿verdad? Sí, eso es para el 24, que vamos a estar regresando. Muy bien, muy bien. Ok, excelente. ¿Alguna otra cosita, alguna pregunta que tenga, alguna inquietud? No, yo creo que con lo demás no. Hay cosas que me cuestan entender todavía en inglés, pero ahí trato. Sí, no se preocupe, o sea, no se espera que usted lo entienda todo, o sea, por eso está aprendiendo, ¿verdad? O sea, si usted lo entendiera todo, le dijera para qué está tomando el curso, ¿verdad? Entonces, obviamente le va a costar ciertas cosas y eso es comprensible. O sea, entonces no se desespere. Yo no me voy a desesperar si usted me hace preguntas, si usted quiere aclarar algo, ¿no? O sea, hágalo, haga preguntas, aclare las cosas cuantas veces usted quiera. O sea, para eso estoy. Precisamente por eso se le llama facilitadora, porque le estoy aquí para facilitar las cosas. Entonces, si usted necesita ayuda con cualquier cosa, aquí estoy a la hora. Claro. ¿Ok? Sí, claro. Okay. Bueno, gracias. Uh-huh. De nada. No sé si hay alguna otra cosa, alguna otra pregunta o inquietud que tenga. No, bueno, sí, creo que un poco con en el área que yo estoy, como no es una empresa chiquitita, o sea, no es como así, no sé, a veces hay algunas cosas vinculadas a lo del trabajo que no, me cuestan bastante, y también porque el área donde yo estoy, que es biología, hay bastantes cosas técnicas, creo yo, que a veces no sé cómo, cuál es, o sea, la palabra que hay que usar, y quizás ahí le esté consultando cuál debe ser la palabra a usar. Mm-hmm. Of course, yeah. Para eso estamos. Bueno, así gracias. Que sí, o sea, pregunte. Si no sé, se lo voy a tratar de averiguar. Bueno, ¿okay? Gracias. Ok, porque tampoco yo sé todo. O sea, somos facilitadores, pero no es que lo sabemos todo, ¿verdad? Siempre tenemos, todas las personas tenemos lugar para donde
poder crecer, ¿verdad? Así es que no hay problema. Como digo, si no lo sé, lo trataré de averiguar. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita que tenga? ¿Inquietud? Solamente eso, no. ¿No? Ya no. Ok. Bueno, en este caso, Ana Victoria, sería todo. Y nos vemos el día de mañana. Bueno, gracias. Ok. All right, you're welcome. Have a good night. Thank you. Good night. Good night.